ustedes vean, ya estoy en el río, listo para jugar el $2,500 freeze up. Una de las cosas que tiene el río es que aquí dentro hace un frío de cojones. Es por eso que el otro día me compré unos guantes y voy a probar a jugar al póker con esto. Imagino que no soy el primero al que se le ocurre esta idea. Y entiendo que la gente no utiliza guantes para jugar al póker en el casino porque te reducen movilidad de los dedos y la necesitas para contar fichas, hacer apuestas y todo eso, ¿no? Sí que se me ha ocurrido una idea. Justo aquí tengo unas tijeras de peluquero. Fijaros el cacharrito que tiene aquí. Eso es para meter este dedo cuando estás cortándote el pelo. Y con este dedo sostienes la tijera. Es como mucho más firme. Pero bueno, eso es un poco irrelevante para lo que quiero hacer ahora. Porque lo que estoy pensando hacer es cortarme esta parte de los guantes. De esa manera tendré acceso a las yemas de los dedos y al mismo tiempo mi mano estará calentita. Perfecto. Pues nada, me acabo de quedar fuera del torneo, lamentablemente. Voy a contaros cómo ha sido todo. El torneo que estaba jugando es un torneo freeze out, lo cual significa que no tiene recompras, no puedo recomprarlo más. Y se empezaba con 35.000 fichas nada más, ¿vale? No es un stack particularmente profundo y entre que he llegado además un par de horas tarde porque estaba haciendo el checkout del palazzo, pues rápidamente me he puesto en stacks de juego de entre 40 y 30 bebés, que bueno, ya sabréis muchos que no hay mucho espacio para hacer cosas cuando estás con ese stack. Las primeras manos del torneo no salieron muy bien. Recuerdo un 3-bet de farol que estaba haciendo con unos suited connectors contra el jugador de mi derecha. Me enfrento a un all-in, tengo que foldear mi farol. Llevaba además 3 vueltas sin moverme, sin hacer nada. Era, digamos, la primera acción que hacía en la mesa, pero ahí bajé 5.000 fichas. La siguiente mano en la que perdí algunas fichas fue un J10 de diferente palo en la ciega grande. Defiendo contra un open raise de 2.300 y llego a un flop As-Dama-X. Chequeo
y el rival me apuesta a 3.000, que era más o menos en la zona de medio bote, un tamaño un poco más fuerte de lo que normalmente esperaría que alguien apostara en ese tipo de flop, ¿no? Cosa la cual obviamente tengo en cuenta. No obstante, con una gutshot creo que sigue siendo razonable el call, puede haber algunos faroles de una calle que en el turn se podrían dar por vencidos. Decido pagar y llegamos a un turn que es una J. Ahora tengo una pareja media y una gutshot acompañando el 10. Chequeo de nuevo y mi rival, que estaba en middle position, decide apostar de nuevo en la zona de 7.200 o 8.200, algo del estilo. Esta es una situación en la que la posición de mi rival determina en cierta medida el plan de juego que yo voy a seguir. Si mi rival fuera el botón o el cutoff, esperaría que tuviera más a menudo rey X bajos o offsuite connectors o suited connectors más débiles y demás que podría utilizar para apostar en el turn con gutshot, manos tipo rey 5, 10-8 off, 10-9 off, cosas de ese estilo. Pero como mi rival era MP, muchas de esas manos no pienso que vayan a estar en su rango. Y esa J podría haber hecho que muchos de sus faroles del flop conecten. Por lo tanto, no veo muy claro en el turn que tengo una cantidad muy grande de faroles, siendo él una posición relativamente temprana. Y si bien puede haber alguno, no creo que valga mucho la pena mi call y decido foldear contra su apuesta. Ahí me he quedado con un stack bastante corto. Estaba con 23.000, 24.000 fichas y las ciegas ya a 500.000, ¿no? 25 bebés, 24 bebés. Son stacks de re-robo y para irte de all-in con muchas manos. Por suerte pude hacer algunos robos que me salieron bien. Hago open raise en el cutoff, las dos ciegas foldean, me llevo esas fichas, luego hice otro open raise en el hijack con unas raise suited, todo el mundo foldeó de nuevo, no pude cobrar dinero de mi array. Y en la siguiente vuelta me vino unas 9 de diferente palo en la ciega pequeña. Todos los demás jugadores hacen fold, menos el botón que hace open raise a 2.000. Y con 28 bebés, 27 bebés creo que eran, y as 9 off, en esa situación decidí que el all-in era un movimiento razonable. Tendría que mirarlo en el visualizador preflop, pero juraría que el all-in va a ser un buen movimiento. Así que nada, voy all-in, las empujo, el jugador de la ciega grande foldea y mi jugador rival del botón rápidamente hace call. Eso es mala señal, muestra que tiene un as rey de diferente palo, si no recuerdo mal, y mi as 9 pues no va bien. El flop no ayuda, el turn tampoco y el river tampoco. Esa ha sido la mano en la que me he quedado fuera del torneo. Con esto termina el torneo de hoy, pero no estoy nada triste porque pasado mañana hay un torneo más chulo todavía y dentro de 4 otro más y luego dentro del siguiente ya tenemos incluso un 10K. O sea, a partir de ahora se pone ya mucho más interesante todo, porque cada torneo va a ser más grande y más chulo que el anterior. Así que, la mente en eso. Buena experiencia. El rincón de Buenos Aires. Elevando el nivel de la gastronomía de Estados Unidos, los argentinos. Sobra comida, ¿eh? Esto ya. Tengo carne para seguir comiendo mañana. Café latte. Lo que hace la adicción, ¿eh? Hoy estoy en modo sano, porque ayer me metí un postre y medio en el argentino de cosas que tenían dulce, de leche y demás, y eso está muy bueno, pero engorda como vamos. Así que desayuno ligero hoy y no voy a comer más. Esto es lo. Igual como solamente esto en el día entero. Estaba aquí intentando grabar cosas. Pero es flipante lo que suena el frigorífico de los cojones que está ahí detrás. Creo que se escucha, ¿no?
Es una cosa que veo en casi todos los sitios en los que me voy alojando ahora que llevo tiempo fuera de casa y demás, como que lo voy notando muchísimo. Los que llevéis tiempo siguiéndome ya sabéis que en mi casa de Japón compré un frigorífico Mitsubishi, hiper silencioso. Y os digo una cosa, que después de estar allí 6 meses y demás, y después de haberme ido y de echarlo de menos, es una de las cosas que no le recomiendo a nadie que escatime en gastos. Un frigorífico, cómpratelo silencioso y fomentad que el resto de compañías que hacen frigoríficos que hacen ruido, que entren en bancarrota o espabilen. Sea como sea, hoy es un día de póker. Hoy es un día que me va a salir póker por las orejas, porque tengo un evento de $5,000 de entrada de las series mundiales, que además ya tengo el dinero preparado para pagarlo. Envié, como podéis ver aquí, $25,000 a Rio Properties, LLC, y pone que la transferencia ya se ha completado, así que en principio no tendré que pagar más comisiones de 3% ni mierdas del estilo para seguir pagando torneos. Pero bueno, con suerte todo va bien y a ver si arrancamos, a ver si entramos en premios en algún torneo. Los que ya sepáis cómo va esto, sabréis que se entra en premios aproximadamente una de cada 5-6 veces, ¿vale? Simplemente es así, cómo funciona el póker. Lo que buscas en torneos no es tanto entrar en premios a menudo, sino ganar mucho dinero cuando entras en premios, ¿no? Obviamente puedes ajustar tu estrategia para entrar en premios más a menudo o cosas de ese estilo. El problema es que si no asumes riesgos, puedes llegar a premios medio muerto y no tienes capacidad de ganar suficientes fichas para escalar a los premios altos, porque al final los torneos de póker todo el dinero está concentrado en los primeros 3, 4, 5 puestos. El torneo que voy a estar jugando hoy empieza a las 3 de la tarde, así que todavía me sobra un rato que voy a aprovechar para seguir metiendo estrategias en el visualizador preflop. Algunos me habéis preguntado que qué he hecho con el superordenador. Lo dejé en España, me conecto a él a través de control remoto, el ordenador está físicamente allí, pero yo me puedo conectar a él desde donde quiera, básicamente. El ordenador sigue conectado 24 horas al día, calculando estrategias. En este momento estoy en las de 25 bebés, casi acabando ya, solamente me falta EP2 y EP1. Y luego pronto me quedan las de 35 bebés, porque las de 30, 15, 10, 20 y 40 ya están calculadas también. Para los que anden un poco perdidos sobre cuál es la utilidad de este programa y para qué tanto esfuerzo calculando estrategias y pasando aquí días y días y días metiendo las estrategias en el programa, os voy a hacer un ejemplo práctico de la utilidad que tiene. Todos recordaréis la mano del otro día que sale en este vídeo, en la que pierdo un torneo yéndome all-in con As-9 y 27-28 bebés desde la ciega pequeña contra el jugador del botón. Muchos jugadores de póker podrían tener dudas de si ese movimiento es o no es correcto preflop, ¿verdad? Pues bien, atentos. Pues con 1, 2, 3, 4, 3-bet call, 5, nuestra posición ciega pequeña, 6, y se autoseleccionó botón, y con un stack de 30 bebés, As-9 off, que lo tenemos aquí, sería un all-in correcto. Como podéis comprobar, el objetivo principal de este visualizador es ayudarte a saber si has jugado bien. Todo está calculado con un superordenador y sabes cuál es la estrategia perfecta que deberías realizar en esa situación. Y el segundo valor más grande que tiene es que en lugar de pasar 30 minutos, 60 minutos o directamente que no pudieras calcular una situación porque es demasiado grande, pues te permite acceder a ese tipo de información en un periodo muy, muy rápido, ¿sabes? En 30 segundos. Puedes resolver tus dudas, ¿no? Así que es una herramienta tan chula y creo que tiene tanta utilidad y que va a ayudar tanto que lo veo como algo en lo que es muy importante que ponga mucho de mi tiempo. La gente que la use va a estar muy contenta y aparte de eso, como tiene tanto valor, seguramente a largo plazo sea un negocio bastante, bastante bueno para mí. El otro día estuve teniendo reuniones, de hecho, con un diseñador. Estoy ya básicamente con toda la infraestructura montada para crear también una aplicación móvil de este visualizador. Imaginaros si toda la gente, las miles de personas que hay jugando aquí las series mundiales de póker, si supieran que tienen una aplicación móvil en la que pueden resolver sus dudas después de haber jugado una mano o cosas de este estilo. Creo que tendría mucho tirón una aplicación así y no existe. Y imagínate cuántos jugadores profesionales querrían pagar por un servicio así. No sé decir un número, sinceramente, tampoco es que el póker lo juegue todo el mundo, desde luego. Pero quizás igual 2.000, 3.000 personas
Imagínate si consigues que 2, que 3.000 personas quieran pagar, qué sé yo, por usar una aplicación móvil, 20, 30, 40, depende del nivel que jueguen, pero estamos hablando de cantidades de dinero muy, muy grandes para un negocio de este estilo, ¿no? Y en este punto creo que este visualizador es probablemente lo mejor que existe para posicionarse en ese mercado, ¿no? Sí que es como un negocio paralelo que estoy haciendo a la escuela de póker y a todo lo que hago en general. Y ya lo veis, es algo que va a molar bastante. Thank you very much. Pues bien, ya estoy en el Casino Río, llegando a la sala Amazon en la que se juega el 5K Freeze-Out de hoy. Lo bueno del día de hoy es que me siento bastante, bastante descansado. Ya sabéis que la semana pasada os conté en un vídeo que estaba teniendo como una sensación rara. No tenía fiebre ni nada, pero no me sentía bien. Y hoy la verdad es que no tengo para nada esa sensación, lo cual es genial porque no quiero tener la mente nublada cuando tenga que tomar decisiones. Son las 7 y pico de la tarde ya, estoy justo en descanso y de momento sigo vivo en el torneo. La primera mano mínimamente relevante que he tenido en el torneo ha sido un rey 10 de picas que abro en el cutoff. El jugador de la ciega pequeña me defiende y el resto foldean. Llevo un flop as-as 8 y en ese flop y en un bote de 3.300 aposté como 900. Mi rey 10 tiene backdoor flush, tengo algo de valor de showdown marginal, pero ese flop lo quiero apostar siempre, así que apuesto, ¿no? El jugador rival paga. El turn viene un 6 de diamantes que abre proyecto de color. No se completa nada. El flop era rainbow. Y el jugador rival hace un movimiento curioso. Decide salir apostando a 1.600. En esa situación, el tamaño de apuesta que está haciendo es súper pequeño en relación a todo el dinero que tiene el bote y demás. Tengo rey alto, no puedo descartar que me haya flotado en el flop con algún tipo de backdoor que en el turn se abre proyecto de escalera o de color. Decido que mi mano debe pagar una vez más y bueno, creo que es lo que hay que hacer. Si jugara la mano de nuevo volvería a pagar. Así que pago. El river es un 8, que son buenas noticias. Si el rival me estaba haciendo ese tipo de movimiento con algún 7-7, 5-5, 4-4, en plan despolarizado, alguna movida así, en conjunto de alguna as o algún que otro farol, pues ese 8 me ayuda porque ahora le ganaría el bote a ciertos grupos de manos, ¿no? a pocket pair bajas, que a veces hacen ese movimiento, ese tipo de dump pequeño en el turn. El rival, lamentablemente, en lugar de chequear y de darse por vencido con una mano de ese estilo, me sale apostando a 1.400. Es decir, me hace un tamaño de apuesta súper, súper pequeño en relación a todo lo que hay en el bote. Después de pensar un rato, decidí que mi mano en esa situación debe pagar de nuevo definitivamente porque no puedo descartar que me esté apostando un farol con absolutamente nada para tirarme a mí del bote cuando yo no tenga absolutamente nada también, que a veces puede llegar a suceder, ¿no? Si yo tengo un 7-7 o algo así, pues me podría estar tratando de robar el bote con cualquier gilipollez, ¿no? Así que ahí bajo fichas, el rival mostró unas 7 y no pude llevarme ese bote.
La siguiente mano que he tenido ha sido un rey 5 de picas que defiendo en la ciega grande contra un open raise del jugador de UTG y llega un flop 9-4-3. Esta mano es bastante funcional para hacer check raises de farol en el flop porque hay muchas cartas en el turn que le pueden llegar a ayudar. Entonces, nada más ver ese tipo de flop y ver el tipo de mano que tenía, ya estaba planeando que un check raise iba a ser el movimiento que más me gustaba en esa situación. Y el rival apostó a 2.600 en un bote de 4.000, ligeramente, o sea, un poco más de medio bote, pero en este tipo de flop apostar fuerte es lo estándar, así que eso no es algo como que deba hacer que yo no resuba de farol de vez en cuando. Y jugando fuera de posición definitivamente voy a querer resubir mis manos fuertes y demás ya en el flop. Así que decido resubir su apuesta de 2.600 a 6.000. Lamentablemente el jugador rival me va all-in, seguramente le había pillado con una overpair o algo del estilo, y en esa mano bajo a 23.000, 24.000 más o menos, y el torneo se pone en una zona peligrosa porque el stack inicial eran 50.000 y hasta el punto actual realmente no me había salido nada bien. La siguiente mano importante que he tenido en el último nivel ha sido un J8 de tréboles que abro desde el botón, me defiende el jugador de la ciega grande y llegamos a un flop 7-6-6 y mi torneo ya sigue. Voy a ir yéndome, me siento. Ya está todo el mundo entrando, que parece que sigue esto. Y a mí no me ha dado tiempo ni a hablar de las manos ni a mear. O sea, tengo ganas de mear y tengo que volver a jugar. Bueno, sea como sea. En esta mano decido jugar al check behind mi J8 tras el check del rival. Si en esta situación apostara en el flop y el rival me resubiera y tuviera que pagar, es una mierda. Porque o pago y luego me va all-in en el turn y tengo una decisión de mierda, o me resube y voy all-in yo. Y también es una situación de mierda porque tendría una mano fuerte o un proyecto de color o algo así que me dominaría cuando me pague. Entonces es una situación que no beneficia en nada a mi proyecto de color y para evitarla chequeo behind en el flop. El turn viene un 3, no cambia nada realmente. El rival hace algo que no me esperaba, que es salir apostando a 7.500. Decidí que había suficiente cantidad de cosas jodiendo ahí como para hacer ese movimiento de farol y decido flotar, pago con mi J8 con proyecto de color. El river fue una J, que fue fantástica. Mi rival chequeó y ahí, teniendo en cuenta que su rango en el turn está polarizado a trips o a farol, decidí chequear behind mi J porque no esperaba que me fuera a pagar nada peor si voy all-in. Y nada, muestra un rey 10 que me estaba faroleando en el turn y gano el bote, ¿no? Ahí he subido de vuelta a 35.000 o por ahí. Y nada, con esto acaba el freeze out de $5.200. Os cuento las últimas dos manos, aunque las manos se juegan solas. La primera de ellas abre un jugador en una posición temprana, 2.200. Otro jugador paga en MP y otro jugador en el cutoff paga también. Creo que era el cutoff, pero bueno, por ahí. Posiciones tempranas todos. Y yo estoy en la ciega grande, con 40 bebés y ases. Un as rojo de corazones y otro as rojo
de diamantes. En este punto de la mano, lo más importante es decidir si quiero ir all in directamente por 40 y pocas ciegas que tengo en la mesa, o si por el contrario quiero hacer un tamaño más pequeño que le dé la oportunidad a mis rivales de que puedan cometer errores, ya sea yéndose all in para perder con manos que son medio faroles, o también pagándome un squeeze, digamos, con una mano más débil de lo que deban, ¿no? Así que decidí inclinarme por este tipo de apuesta. Hago a 8.500 el squeeze. Os recuerdo, 2.200 era el open raise y había dos callers. Así que había bastante dinero muerto. Idealmente me gustaría resubir un poco más fuerte, pero bueno, creo que es un buen tamaño de apuesta en esta situación. El open raiser, tras pensar un poco, acabó haciendo fold contra mi squeeze. El segundo caller se acaba metiendo en el bote, hace call, y el tercer caller hace call también. Y llegamos a un flop rey J8. En este punto el stack por ratio era de aproximadamente 1, cerca de 30.000 o 30 y poco mil en el bote, y yo lo mismo de stack. En el flop, ir all in en este tipo de situación sería perfecto. Pero, por los mismos motivos que preflop hice un squeeze algo más pequeño, en este tipo de situación creo que sería bastante interesante darle la oportunidad a mis rivales, si no son muy buenos, de que se puedan equivocar nuevamente. Para conseguir eso, decidí que el tamaño de apuesta que más sentido tenía sería en la zona de 13.000. Si yo he puesto 13.000 en un bote de 30.000 o en la zona de 30.000 más o menos, le doy la oportunidad a cualquiera de los dos de que haga call con parejas medias tipo JX o con gutshots, que podrían o normalmente foldearían si yo voy all-in. Así que eso es lo que hago. Apuesto a 13.000. El primer caller del squeeze hace call contra mi apuesta de 13.000. Y el segundo, que estaba en el bote, va all-in. Cuando vi que el tercer jugador se metió en el bote, en ese momento sabía que estaba jodido. Preflop tiene mucho sentido que él colcalee en esa situación muchas pocket pairs y luego pague el squeeze por odds después del primer caller, ¿no? Es un jugador que espero que tenga muchas veces un set en esta situación. No obstante, el problema de esta mano es que no conoces al rival, no estás seguro de que a lo mejor te pueda llegar a mostrar un dama 10, o a lo mejor tenga una pareja y decida que el bote es demasiado grande como para poder tirarse, ¿no? Imaginaros que tiene un rey-dama o un rey-10 y dice, mira, un bote gigantesco, el bote va a tener más de 100.000 y ya está, ¿sabes? Me juego el all-in aquí con esta mano porque he conectado. En definitiva, tú no conoces el nivel de pensamiento de tu rival ni sabes qué tipo de manos te puede mostrar en esa situación, y eso es un motivo muy importante para pagar con los ases. El motivo número dos es que un triple all-in en esta situación es un bote de más de 100.000 fichas. Y yo tengo que poner para el all-in en la zona de 22.000, 23, 24, no estoy seguro. Pero es un call relativamente pequeño en relación a todo el potencial beneficio que hay de ganar un bote así. Literalmente, solamente necesito ganar una de cada 5 veces, más o menos, para que mi call sea rentable. Así que obviamente hago el call. Y el siguiente jugador, que había hecho mi call a 13.000, ahora también tiene que decidir si quiere pagar el all-in de nosotros dos, y acabó haciendo call también. En ese punto mostramos todas las cartas, muestro yo mis ases, el primer caller muestra rey-dama y el que fue all-in, el tercer caller muestra 8-8 con un set. Se confirma lo que no queríamos que sucediera, y el turn y el river no fueron buenos, cayeron dos cartas que no me ayudaron, y ahí perdí un bote enorme y me quedé con 7.000 fichas nada más. Gané un pequeño side pot contra el jugador de rey-dama. Una cosa que creo que vale la pena destacar es que el squeeze que hice a 8.500 consiguió su objetivo, y es que el primer caller se metió en el bote con un rey-dama off. Eso es justo lo que queríamos, que el caller hiciera call con manos que no debe. Ese call preflop es un error. Y luego, cuando cayó el rey en el flop, ese tío ya estaba committed, era un jugador al que le íbamos a sacar todo el 100% de las veces. Así que, de no ser porque el tercer caller pinchó set y tuvo suerte ahí, esa hubiera sido una mano en la que nos hubiéramos doblado, lo cual es una pena que no sucediera. Como os dije antes, esa mano, a pesar de que me quedé casi sin nada, no fue la mano de la eliminación. Todavía me quedé con 7.000 fichas, los cuales convertí con un all-in preflop en 9.000 porque se tiró todo el mundo. Y la mano de la eliminación fue un 7-7. Jugador hace open raise, es de una posición media,
Tengo 7-7 en la ciega grande. ¿Y qué hacemos ahí? Pues con 9-9, obviamente, enchufarlas. Le metí all-in de 9 bebés, me pagó instantáneamente, mostró unas 10, lo cual es un flip, es un 50-50 esta mano. Y en el flop cayó un rey, una dama y una jota, si no recuerdo mal. Me flopeó escalera, no hubo suerte y ahí en esa mano me quedé fuera del torneo. Ahora el plan es ir a casa. Está corriendo el viento fuerte, Las Vegas completamente encendido, es la noche y nos vemos en el próximo vídeo. Los próximos 4 días tengo 4 torneos y uno de ellos es de $10,000, Six Max, otro Six Max de 3,000, un shootout que ese no sé si lo voy a jugar todavía. Lo que sí que sé es que se me viene una semana intensa de cojones, así que me voy a descansar y nos vemos en el próximo vídeo.